¿Qué está pasando, mi gente? Buenos días, aquí martes 15 de marzo, ¿verdad? Para darte lo interesante de la NBA del 14 de marzo, ¿verdad? Para muchas ligas estamos en playoffs, así que vamos a tratar de empezar a hacer esto rapidito, ¿verdad? Para que estén al tanto de todo lo que está pasando y puedan ser los campeones de su Fantasy League. Así que, primero que nada, ¿verdad? Recuerden seguirnos en los medios sociales, en Instagram Astrapuebola, en Twitter Astrapuebola23, en TikTok Astrapuebola23, en YouTube a través de Leche Coco Production. Ahí hay dos divisiones, ¿verdad? Está la de Stats, que es esto que hago todos los días, y está la de Trapuebola como tal, que son los episodios semanales donde hacemos el breakdown de los juegos y hacemos recomendaciones de lo que pueden hacer durante la semana. Y si nos quieren escribir un correo electrónico, ¿verdad? Checo, ¿cómo es? Atrapuebola23@gmail.com. Recuerden siempre, ¿verdad? Hacernos comentarios, preguntas, sugerencias, ¿verdad? Estamos pendientes, nos gusta estar, ¿verdad? Envueltos con todos ustedes, así que vamos allá, vamos a empezar entonces esto. Rapidito antes de empezar, ¿verdad? Un par de noticias, no como las noticias generales, sino estas noticias son de verdad Fantasy Style, Fantasy Wise. Hoy ya no vi, el dedo no mejora, hoy va a practicar a ver si continúa la temporada jugando, ¿verdad? A ver si vuelve a jugar. Nada, los que lo tengan esperen a ver cuáles son los updates según vaya transcurriendo el día, ¿verdad? Porque es en la mano de tirar y eso es un poquito complicado, ¿verdad? La fractura del dedo. Patrick Williams en Chicago, iba a decir Fred Hoiberg, ya. Donovan dijo que posiblemente para ahora, para marzo, va a estar en cancha. Así que eso es bueno para los Bulls, ¿verdad? Que ayer recibieron a Caruso, antes de ayer, perdón, recibieron a Caruso y Lonzo Ball todavía no tiene un timetable. Y eso sí está un poquito más feo para Chicago como tal, ¿verdad? Y para los dueños de Lonzo Ball que lo tienen en el injury list, yo podría recomendar que lo suelten, porque es que no lo vas a tener para cuando lo necesitas y en el momento en que vaya a volver, de seguro tiene un límite de minutos para jugar, tiene ciertas restricciones que van a hacer que su valor en realidad no valga la pena tenerlo en el roster, en un injury list position, ¿verdad? James Wiseman todavía está en Santa Cruz, no han anunciado cuándo lo van a traer. Draymond Green volvió ayer, así que vamos a ver qué pasa con eso. Doug McDermott en San Antonio va a estar un ratito afuera, así que pendientes a Lonnie Walker, pendientes a ¿cómo es que se llama este? A Joshua Primo, que puede ser que estén cogiendo más tiempo en cancha. Es más, hasta el mismo Josh Richardson, so, pendiente. Mano, llevo desde que se lesionó, llevo diciendo, yo no creo que Isaiah Stewart vaya a volver y me emociono porque yo lo tengo en un par de ligas. Isaiah Stewart está fuera del Injury Report junto con Killian Hayes, pero las probabilidades de que juegue hoy son bien grandes. Así que estoy totalmente sorprendido y contento, ¿verdad? Con que Isaiah Stewart vaya a volver. Bien contento por eso. Así que, y como había mencionado ayer, ¿verdad? Esto también lo mencioné ayer en los pequeños updates que estoy haciendo a las 5, de 5 a 8 de la noche, ¿verdad? Desde que empiezan los primeros juegos en la NBA para que ustedes vayan seteando su roster y ver, ¿verdad? Cómo pueden tener las mejores opciones de ganar, ¿verdad? Durante la semana. Entonces, si CJ McCollum, ¿verdad? Está cuestionable para volver hoy, ¿verdad? Porque estaba en el protocolo de COVID. Ahora sí, vamos con la acción de ayer, ¿verdad? Esto fue lo que estuvo pasando en la NBA. Estos fueron los jueguitos de anoche. Obviamente, ese de Denver y Filadelfia fue el juego para ver, ¿verdad?
Aunque yo tengo que decir que llegué tarde de lo que estaba haciendo, pude ver solamente el cuarto quarter. El juego que vi fue el de Minnesota y San Antonio Cat. Sea, Cal Anthony Town Cat. Fucking 60 puntos. En el tercer quarter, el tipo me dio 32. O sea, es un ridículo. The best shooting center. como dije, por Golden State volvió Draymond Green. Oklahoma City, no sé qué hizo, por qué pusieron a Sar. Vamos a hablar de eso más adelante. Los Lakers siguen perdiendo. Milwaukee dominó a los Jazz. Y Chicago lucieron como la mierda en Sacramento. Y durante un, ¿verdad? Durante un momento, diablo de Valdejosa, de Valdejosa. Este juego la cagó ayer, en verdad. Vamos entonces a pasar con el primer juego, ¿verdad? Con ese de los Clippers y Cleveland. Coffee, 19 puntos en 39 minutos, casi 40. Los números de tiros son feos, pero si va a meter la bola así, o sea, los cuatro triples son buenos. No cometió turnover y añadió un tapón, pero sí, prefiero tener a Luke Kennard o a Terrence Mann. Que de Terrence Mann ayer yo dije que lo soltaron. En verdad, esto es un juego, no sé de dónde salió. Yo añadió tres stocks, ¿verdad? Un steal, dos tapones. Yo hablando de Terrence Mann con 10 rebotes y 4 asistencias. Ningún turnover, pero volvemos. 7 de 21 de tiro, 2 de 7 de 3. La línea está buena, completa. Pero la eficiencia, pues, un poquito dudosa. Y Iga Zubac, 24 puntos, 14 rebotes, 2 tapones, 4 asistencias. 10 de 15 de campo, 4 de 4 del tiro libre. Y Iga Zubac abusó de. Bueno, no abusó, ¿verdad? Pero hizo lo que quiera con Evan Mobley. Del banco, Brandon Boston Jr. llegó a los 11 puntos. Y Isaiah Hartenstein, 10 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, un corte de balón, un tapón, 5 de 5 de campo. En 20 minutos, si tú puedes conseguir una línea como esta, ¿verdad? Y digo como esta porque es solamente un solo turnover y no falló del campo, hermano. Para streamer, Isaiah Hartenstein es alguien que siempre tienes que estar considerando para streamear. Luke Kennard jugó 40 minutos, ¿verdad? Metió 14 puntos. Él te va a ayudar con los triples, que ayer solamente metió uno. Te va a ayudar con la asistencia. Pero la situación en los Clippers están como en Oklahoma. O sea, Reggie Jackson está sentado, Marcus Morris está sentado. So, no veo a Luke Kennard, ¿verdad? Empezando el próximo juego, tampoco a Mill Coffee. Así que pendiente de esa situación, ¿verdad? Para el próximo juego. Por parte de Cleveland, McCann, ¿verdad? Que volvió ayer después de un pequeño descansito por la lesión en el tobillo. 17 puntos, 9 rebotes, una asistencia, un corte de balón, ¿verdad? 5 de 9 de campo, 4 de 6 del triple. Y tremendo canasto, ¿verdad? Casi acabándose que lo terminó, ¿verdad? Que lo terminó, creo que fue Okoro el que, en verdad, puso el juego ya, o sea, ¡doom! Esto es de nosotros, brother. Y Okoro tuvo un juegazo, como pueden ver, 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, un corte de balón, un tapón, 11 de 13 del tiro libre, 4 de 6 de campo, 1 de 1 de 3, un solo turnover. Isaac Okoro ayer en 39 minutos lució como una estrella. Darius Garland, doble doble, ¿verdad? 24 puntos, 13 rebotes. No fue eficiente del campo en general, pero tiró 4 de 9 de 3 y 4 de 4 del tiro libre, ¿verdad? Que pues ayudan a ese 8 de 21 de campo. Evan Mobley, como dije, que Ivica lo abusó, ¿verdad? Metió 30 puntos, 6 rebotes, una asistencia, 2 cortes de balón, 2 tapones, 4 stocks, mi gente.
ahí para Evan Mobley, que ahora es verdad, los que lo tienen tienen que estar gozando que Jared Allen está lesionado. Entonces, del banco, ¿verdad? El regreso de Caris LeVert de la lesión del pie. 5 de 10 en 25 minutos, 7 rebotes, 3 asistencias, 11 puntos, ningún turnover. Sí, es alguien que tienes que tener de aquí en adelante, ¿verdad? Eventualmente, Lamar Stevens, ¿verdad? Que estuvo empezando el juego, jugó solamente 12 minutos. So, yo creo que Caris LeVert eventualmente va a jugar más de 25 minutos, así que tranquilos con eso, no se desesperen con esa línea. Y Kevin Love, ¿verdad? Del banco, 13.9 rebotes, 3 triples. Si necesitas esa estadística, lo puedes tener, ¿verdad? Porque él va a ser eficiente en esa cantidad de minutos. La verdad del caso es, ¿hay alguien en tu fantasy waiver wire que te pueda hacer más de lo que está haciendo Kevin Love? Probablemente. En ese tiempo, está difícil. En esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Producir eso, está difícil. O sea, vimos, por ejemplo, en los Clippers, como Amir Coffey, ¿verdad? Jugó 39, perdón, Luke Kennard jugó 30 y 40 minutos, pero tiene más o menos la misma cantidad de puntos que Kevin Love, y que Kevin Love le añadió 5 rebotes por encima. Perdón, más 7 rebotes por encima. So, ¿verdad? Son cosas que tienes que ver, la eficiencia de los jugadores y el tiempo que les dan, ¿verdad? Siempre es bueno que los jugadores tengan la mayor cantidad de tiempo, porque mayor cantidad de tiempo significa más oportunidades. Pero no necesariamente eso se traduce a eficiencia y a eso se traduce el fantasy, ¿verdad? La eficiencia del jugador y lo que tú necesitas tener en tu equipo. Vamos a pasar rápido con el próximo juego, ¿verdad? Otro de los equipos que su alineación está a lo loco, ¿verdad? Portland. Ayer Trendon Watford contribuyó con 22 puntos, 4 tapones, 9 rebotes. Trendon Watford, yo lo cogí en par de ligas. Si no lo cogiste, yo creo que perdiste la oportunidad, se te fue el barco. O alguien que sí pueden coger porque todavía está suelto por ahí es Drew Eubanks. Yo no creo que Nurkic vaya a volver, that dude's gone. So, Drew Eubanks lo tienes que tener en tu roster, 16 puntos, 10 rebotes, un corte de balón, un tapón, 2 asistencias. Y Josh Hart, después del súper juegazo que tuvo, volvió al ataque con 31 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 11 de 21 de campo, 4 de 7 del triple, 5 de 7 del tiro libre. Fucking Josh Hart. Baby, me encanta Josh Hart. Oye, yo quedé con Christopher hacerle como que el underrated Timo, por lo menos lo que yo, para mí son jugadores, ¿verdad? Que son underrated debido a sus capacidades en la cancha, ¿verdad? De point guard tengo a Montemori, de shooting guard tengo a Josh Hart. O sea, esto es obligado. Brandon Williams, otra persona que tienes que estar pendiente porque Anthony Simmons dudo que vuelva. Va a ser ineficiente en su tiro, pero 3 rebotes, 6 asistencias, un corte de balón, un tapón, son bien buenos. 20 puntos para Brandon Williams. Ayer volvió Chris Dunn, como dije temprano, ¿verdad? En los previews antes de los juegos, terminó la noche, ¿verdad? En 20 minutos, con 5 rebotes, 3 asistencias, 2 cortes de balón, 2 puntos, 4 del Nobel, 1 de 6 de campo. Es la primera vez que juegan. Buen tiempo, ¿verdad? Chris Dunn fue un lottery pick de Minnesota hace años, ¿verdad? Fue parte del cambio de Zach LaVine a Chicago por Jimmy Butler, ¿verdad? Y, mano, no dio pie con bola, no ha dado pie con bola, ha sufrido lesiones desde que salió de Chicago. Ahora mismo en Portland va a tener la oportunidad, no estoy diciendo que lo cojan. Por si acaso, no estoy diciendo que lo cojan, pero va a tener la oportunidad. Vamos a ver si se le da. Por Atlanta, el nene, Trae Young, doble doble ridículo de 46 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, 6 rebotes, 15 de 31 de campo, 5 triples en 14 intentos. Y
11 de 11 del tiro libre, banal. ¿Sabes? Y 3 del Nobel para 12 asistencias, eso es. A 4 asistencias por el Nobel. Bello. De Andre Hunter, 20 puntos, no hizo más nada, como siempre. Kevin Welter, 14 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 triples. Y del banco Onyeka Okongwu, que ayer recomendé que lo soltaran, eso, que lo cogieran, ¿verdad? Esto, recuerden, esto es un simple streamer. Porque aunque John Collins, ¿verdad?, está lastimado y el que se supone que coja ese tiempo sea Gallinari. Gallinari ayer estuvo fuera por una dolencia en el Aquiles. Así que el tiempo fue de Onyeka Okongwu y, ¿verdad?, contribuyó en 20 minutos con 12 puntos, 7 rebotes, un corte de balón. Pero vuelvo y les digo, 6 de 7 del tiro libre, pero vuelvo y les digo, esto es solamente un streamer. A la vez lleguen las noticias de que Gallinari o John Collins van a estar en cancha, tú tienes que soltarla a Okongwu más rápido que volando. Yo estaría pendiente a ver si, porque Gallinari va a jugar el próximo juego, pero a ver qué va a pasar con John Collins, es la clave importante aquí. Porque sabemos que ya Gallinari tiene ese, ¿verdad? Le dieron el día libre, porque era un juego back to back, le dieron el segundo día libre, pero sabemos que tiene entonces el pretexto para perder el juego fue el Aquiles, así que sabemos que tiene el Aquiles tiernecido, so tenemos que estar pendientes de esa situación. Vamos entonces para el próximo juego, ¿verdad? El juego de la noche. Como dije, tuve la oportunidad de ver el cuarto quarter nada más. Vi el condensed game ahora por la mañana. Filadelfia, mano, es un trade de James Harden. Salieron de los portones acabando. Venga acabando, pam, 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 vengo acabando. Y como siempre, trademark de James Harden, se quedaron sin gasolina. En ese cuarto quarter, DeMarcus Cousins me dio un triple para ponerlo 89, para ponerlo empate 89. Vino Tyrese Maxey, me dio otro triple para ponerlo 92-89. Después vino Cousins la posesión después y me dio un triple para ponerlo empate 92. Y después de eso vino Bones Highland y me dio dos triples más, más adelante a los 6 minutos del cuarto quarter, una cosa así. O sea, Bones Highland tuvo un juegazo ayer. Me gustan las habilidades del chamaco de Bones Highland. Que juegue 30 minutos otra vez, lo dudo. Aaron Gordon tenía su dolencia, ¿verdad?, en el pie, estaba cuestionable y terminó jugando. Jeff Green, 20 minutos, no hizo mucho, ¿verdad? Veo la posibilidad de ¿verdad?, de que Bones Highland pueda jugar más. Lo que pasa es que eso no va a pasar. Sobre todo cuando todavía está por volver Michael Porter Jr. y Jamal Murray. So, bueno, Bones Highland del banco ayer, 21.4 rebotes de toda asistencia, 7 de 14 de campo, 4 de 9 del triple. Buen juego. Nikola Jokic, en 33 minutos aseguró su MVP, creo yo. Como he dicho toda la temporada, yo hubiese gustado que Embiid ganara el MVP. Llegó Harden, yo creo que eso cambió toda su situación. Y algo más allá de Harden, desde que Harden volvió, su eficiencia de tiro ha cambiado por completo. No sé qué decir. Ayer tuvo un buen juego, que conste, ¿verdad? Pero no sé qué decir. Nikola Jokic, 22 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias, 2 cortes de balón, 2 tapones. 8 de 16 de campo, 5 de 7 del tiro libre, con un triple encestado. Montemori, ¿verdad? Como dije, que me encanta. Miren los turnovers, por eso es que me gusta el chamaco. 0 turnovers. 11 puntos, 6 asistencias, 0 turnovers. 5 de 10 de campo. Y en verdad voy a buscarlo, porque quiero que el game log de este dude, tú sabes.
Le voy a dar un momentito aquí, por si acaso, para que vea Montemori. Mire, mire, mire los Ternobles. Tú sabes, este chamaco, mira, ayer 6 asistencias, 0 Ternobles. El juego anterior, 6 asistencias, 1 Ternobles. El otro, 1 y 1, ¿verdad? 4 y 3, pero después 7 asistencias, 0 Ternobles. 8 asistencias, 2 Ternobles. 4 asistencias, 0 Ternobles. El tipo es uno de los mejores point guard, ¿verdad? Underrated point guards que hay, porque no te va a. El equipo no va a tener la preocupación de que si Montemoris coge la bola, va a ser un turnover, ¿verdad? O va a tomar una mala decisión. Sí. Entonces, Will Barton, 20 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. 7 de 14 de campo, 3 triples. Buen jueguito para Barton, ¿verdad? Que ha tenido ciertos problemas durante la temporada de lesiones, pero está teniendo un magical season para él, ¿verdad? Personalmente. Entonces, ya Michael Green, 10.8 rebotes y un foul bien cabrón. Y yo dije, diablo, esto se jodió. Pero todo bien, todo bien. Por Filadelfia, Tyrese Maxey volvió, ¿verdad? Con 19 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, pero entonces ahí, ¿verdad? Puedo entender yo, ¿verdad? Ahí tú ves la veteranía, porque en el juego bien importante contra los Nets, ¿verdad? Porque considero que ese juego de los Nets es más importante que un juego versus los Nuggets, que es de otra conferencia. Solamente se ven 2 veces al año, tú sabes. Que Tobias Harris entendió la situación y metió 26 puntos. Es un juego que no tiene tanta presión a los playoffs o lo que sea. Pues Tyrese Maxey lució 19 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, no cometió del Nobel. Y 7 de 13 de campo con 2 triples. Eso son buenísimas. Considerando que el juego anterior metió 10 puntos, lo que metió Tobias Harris hoy, ¿verdad? 10 puntos, 7 rebotes, una asistencia, un corte de balón, 4 de 9 de campo. Ayer, ¿verdad? Pienso yo que la estrella fantasiosa, vamos, voy a eliminar a Harden y a Embiid, porque pues, la estrella fantasiosa fue Matisse Thybulle, porque hizo 8 stocks, 6 cortes de balón, 2 tapones, ridículo ayer Matisse Thybulle. También eso da a demostrar, porque llevaba un par de juegos que no estaba haciendo esos numeritos defensivos. Ahí tú te das cuenta también, ¿verdad? De los matchups y cómo va a transcurrir la cosa, ¿verdad? Además de que, ¿verdad? Denver. El juego es bien colectivo y cuando tienes un juego bien colectivo es propenso, ¿verdad?, a hacerte el Nobel, sobre todo una persona como Matisse Thybulle que se conoce por defensa y que siempre está en los passing lanes. Si tú haces sloppy passes, Thybulle se la va a llevar y eso fue lo que pasó ayer. Después de ahí no estuvo pasando mucho más nada. No creo que gracias a esto tengan que coger a Thybulle. Yo soy fanático de él también. Me encanta su defensa y las habilidades que puede tener. ¿Verdad? En ese lado de la cancha, pero no ha sido eficiente en su tiro y eso le ha afectado mucho durante la temporada. Como dije, el juego de ayer, además de esos 8 stocks, fueron 5 rebotes y 3 asistencias. Entonces, ¿verdad? Tuvo un juego bien bueno. Es más, en la línea de plus minus fue mejor, más 16, ¿verdad? So, sí, en Embiid, pues como siempre va a poner sus números, pero es que esos 5 del Nobel, por esto es que Nikola Jokic se lo sacó, o sea, no hizo un doble doble, o sea, solamente cogió 9 rebotes, hizo 4 asistencias, pero 5 del Nobel. No puedes hacer 5 del Nobel, menos un juego así de importante, mala mía, no lo puedes hacer. James Harden, 24.11 rebotes. 9 asistencias, perdón, 11 asistencias, 9 rebotes, a un rebote, un triple doble, 11 de 12 de campo y 6 de 11, perdón, del tiro libre y 6 de 11 de campo. Sí,
Y no me vi, no me gustó cómo se vio Harden, por si acaso, en el tiempo que le estuve viendo el juego. Charlotte, Oklahoma, Miles Bridges, los números de siempre, ahí no te tienes que preocupar. Mace Plumlee tuvo 5 stocks, un corte de balón, 4 tapones, eso es bello. 8 asistencias, 11 rebotes. Coño, pudo haber tenido un 4x5, ¿verdad? Nada. Terry Rozier, 30 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. LaMelo Ball, 21 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, 2 cortes de balón. Igual que Terry Rozier, 2 cortes de balón. Ayer Charlotte tuvo un juegazo. Como pueden ver, miren los field goals de Terry Rozier y de Miles Bridges. Hicieron lo que les dio la gana. Cody Martin, 11 puntos, llegó a las doble cifras. Kelly Oubre, 11 puntos, llegó a las doble cifras. Isaiah Thomas, 12. Montrezl Harrell, bro, si tú todavía tienes a Montrezl Harrell en tu roster, tú vas directo a perder. No entiendo por qué todavía tú tienes a Montrezl Harrell en el roster, porque es que no va a hacer nada. Se le está viendo la costura a Montrezl Harrell. Después que lo cambiaron de los Clippers, que estaba bien molesto, lo separaron de Lou Williams, que fue el que lo puso en el mapa. Bueno, se le metieron los esteroides y ahora es el loquillo. No galdea, o sea, no galdea, el tipo no galdea. Y mientras no galdee, yo pensé que le iba a quitar más tiempo a Plumlee, porque Plumlee no sabe coger un balón. O sea, tú le haces un pase a Plumlee y Plumlee bubbles the ball, tú sabes. Pero mira esos números. Yo prefiero 1 millón de veces entonces, ¿verdad? Tener a Plumlee, aunque me vaya a meter 5 puntos. Porque sabemos que Montrezl Harrell puede meter la bola. Eso sí lo sabemos. Pero yo prefiero tener 5 puntos de Mason Plumlee con 4 tapones, un steal, 8 asistencias, 11 rebotes a la porquería que me va a dar Montrezl Harrell. ¿Qué puntos nada más? So, para los puntos tengo a Terry Rozier, ¿verdad? En el caso de que, ¿verdad? Suponiendo de que, hablando específicamente de Charlotte, no tienen que coger a Isaiah Thomas, no se vuelvan locos, no tienen que coger a Kelly Oubre, si lo soltaron, porque yo a Kelly Oubre lo han estado soltando, si soltaron a Kelly Oubre, no lo tienen que coger tampoco. Este Charlotte está un funk, y yo creo que sus problemas se arreglan cuando vuelva Gordon Hayward, pero todavía no han anunciado nada de eso. Parece que la lesión en el tobillo fue bien fuerte. Darius Bazley, otro juego bien bueno. Ayer estaba hablando con Coach Yadi porque estaba pompeado, porque en el juego anterior metió 29, cabrón, no hay nadie en el equipo, claro que va a meter la bola. Y esto es un ejemplo de eso, solamente está Chai. Todos los que están en esa alineación inicial no son los verdaderos inicialistas en el equipo, ¿verdad? Como pueden ver, Josh Giddey no está jugando, Lugansdorf no está jugando y muchas veces Derek Favors está empezando de centro. So, Darius Bazley, Treman y Theo Maledon son añadiduras, ¿verdad? A la alineación inicial por las lesiones que existen. So, no hay quien meta la bola. So, aquí está Darius Bazley. Yo no lo veo repitiendo otra vez estos dos juegos. Esto es demasiado para él. Si lo hace otra vez, en verdad, pues mira, usted tenga, qué bueno que lo hiciste. Pero yo no confío en Darius Bazley, ese 10 de 18, yo no confío en él. 4 triples, 4 rebotes, 4 asistencias, 25 puntos. Lo interesante es que desde que está metiendo la bola así, ¿verdad? Estos últimos dos juegos, no ha contribuido igual a las estadísticas defensivas, que es lo que le estaba dando el valor. Así que por lo menos ha sido bastante eficiente en la ofensiva. Trey Mann, 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, bien malo de campo, con 3 triples, 3 de 6, pero 4 de 12, ¿verdad? En general. Olivier Saar no hizo nada en posición de Isaiah Roby, que no sé por qué lo sentaron. O sea, si 32 minutos, ¿cómo es? Si hacer 7.7 rebotes, 3 asistencias en 32 minutos es algo bueno, pues no sé qué mundo vive, ¿verdad? Pero Oliver Sarr no lo tienes que coger porque haya empezado el juego, ¿verdad? Shai Gilgeous, como dije ayer, el tipo que meter 30 puntos se le hace bien fácil. Lleva promediando 30 puntos desde que volvió de la lesión, 32 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 12 de 22 de campo, 3 triples y 5 de 5 del tiro libre para Shai Gilgeous-Alexander.
Entonces del banco, el Poku. Pokusevski ayer estuvo un tiempo que jugó de centro. Eso es bien interesante porque entonces le abre más las oportunidades en la cancha, ¿verdad? Además de que juega small forward, power forward. Sabe Dios si eventualmente, antes de que se acabe la temporada, ya jugará esa posición de esa elegibilidad de centro. Entonces jugaría tres posiciones, que es aún mejor todavía, ¿verdad? Porque el upside está ahí. 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 6 de 11 de campo, 2 triples. El problema de la línea es que no ayudó en las categorías defensivas y cometió 6 turnovers. No puedes hacer eso. 6 turnovers es demasiado. Y el Vic Krejci, no sé, Krejci, no sé, doble figura, 12 puntos, no tienen que cogerlo, tranquilo. Pero lleva dos jueguitos interesantes también, igual que Darius Bazley. Si quieren coger a Bazley, ¿verdad? Bueno, yo imagino que ya todo el mundo lo habrá cogido. No vi cuál fue el movimiento, ¿verdad? De ads y drop antes de empezar esto, pero supongo que ya lo tienen que haber cogido un montón de ligas. Sí. Oklahoma. No. Karl-Anthony Towns. Miren esa línea. Como les dije, yo vi este juego y el juego pues estaba ok. Estaba ok. Hacho, y empezó ese tercer quarter y Kat pegó a tirar, a meter step backs de tres. Karl-Anthony Towns está liderando la liga, ¿verdad? En centro que hace fake and drive to the basket, ¿verdad? Hace el drives al canasto. Pero hermano, ayer estaba ridículo. 15 de 16 del tiro libre, 7 triples, 19 de 31 de campo, la eficiencia ridícula, 17 rebotes. Los turnovers están feos, pero cuando tú metes 60 puntos, brother, come on. Fantasy Points dio 82, o sea, el máximo esta temporada, 60 puntos es lo máximo esta temporada. Y como le estaba comentando a los muchachos ayer, en el cuarto cuadro lo dejaron sentado y volvió, cogió su quinta falta, lo sentaron y volvió como a los 4 minutos para llegar a los 60 puntos. Que si no me equivoco, metió una guirita y después metió un triple del mismo medio. So, mano, juego mágico para Karl-Anthony Towns, qué bueno. Que después, ¿verdad? De todas las situaciones personales, los últimos años, se le está dando. Estoy bien, mira, se me están parando los pelos, Ido. Qué bueno que se le está dando a Karl-Anthony Towns, porque siento que es uno de los mejores centros en la liga y por un buen tiempo estuvo marginado por todas sus situaciones personales, ¿verdad? Patrick Beverley, 20 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. De Angelo Russell, 19 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 3 cortes de balón. Quiero que vean esto. Ayer todo el mundo metió la bola cabrón en Minnesota. Fue un juego de eso. No recuerdo, ¿verdad? Patrick Beverley lo tienes que tener en tus ligas, pero una liga de 10 equipos no tienes que coger a Patrick Beverley. No se vuelvan locos. En una liga de 12 ya lo tienes que coger. En una liga de 14, si no lo cogiste, perdiste la oportunidad. Anthony Edwards parece que todavía tiene problemas con su rodilla porque y tiró solamente, viste, ¿verdad que Karl-Anthony Towns estaba ridículo y más nadie, excepto D'Angelo Russell, tiró más de 8 veces? Perdón, de Taurian Prince tiró 9, ¿verdad? 9 veces, pero nadie tiró, además de Karl-Anthony Towns y D'Angelo Russell, nadie tiró más de 10 tiros. Y Anthony Edwards lleva un par de juegos que yo siento que es que la rodilla en verdad lo está molestando. Importante decir, Jaden McDaniels al final del juego se lastimó un tobillo, lo sacaron entre dos personas de la cancha pendiente de esa situación porque podría ser entonces, ¿verdad? Que no sé exactamente qué está pasando con Jared Vanderbilt, ¿verdad? Pero o Jared Vanderbilt vuelve a la alineación o significa que Malik Beasley va a tener la oportunidad otra vez de estar en la alineación inicial y eso significa que va a meter un par de triples porque la línea de ayer de Beasley estuvo cabrona. En 20 minutos no hizo absolutamente nada. Miren, miren la línea. Miren la línea aquí.
19, mira. El tipo ayer seguilló de hacho. Espérate. Miren esto. Ah. Nada. La cosa es que 0, 0, 0, 0, 0. No hizo nada. Nada, nada. En 20 minutos. Dorian Prince, 13 minutos, 13 puntos. Y Jalen Nowell, 15 puntos, que estaba bien agresivo al canasto Jalen Nowell. La verdad. Por parte de San Antonio, Keldon Johnson tuvo un career night con 34 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, ningún turnover. 13 de 21 de campo, 5 de 9 del triple. Keldon Johnson lleva un par de juegos bien buenos. Está acabando la temporada en positivo. Jacob Porter me dio 24, 21 puntos, pero solo cogió 4 rebotes. Los tres tapones son bien buenos, ¿verdad? Pero el valor de él está en esos rebotes. Súper eficiente, 9-12 de campo. Sigue siendo, ¿verdad? Un juegazo de Jacob Porter. Lo que pasa es que pues, esos rebotes, como que, ay, Dios mío. Pero no está pasando nada con Porter. Dejounte Murray, 30 puntos, 12 asistencias, 4 rebotes, un corte de balón, un tapón, 10 de 20 de campo, 9 de 10 del tiro libre. Y Devin Vassell, 17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 cortes de balón, 3 tapones. 6 de 12 de campo para Devin Vassell. Me río porque lo cogí de casualidad para el juego de ayer y tuvo un buen juego. Lonnie Walker, 22 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 8 de 12 de campo, 3 de 5 del triple, 3 de 3 del tiro libre. Si tú no has cogido a Lonnie Walker todavía en tu liga, estás perdiendo. El tipo va a meter bolas de aquí en adelante. Y como dije, anunciaron que Doc McDermott va a estar out un tiempo. Ya vieron que George Richardson está en la alineación inicial por él. Pero, mano, o sea, solamente tiró 3 veces, no hizo mucho. So, ¿verdad? Le van a dar la mayoría del tiempo, como dije, a Lonnie Walker. Zach Collins estuvo casi de jugar cerca de jugar 20 minutos, 19 minutos. Yo creo que es lo más que ha jugado, si no me equivoco, es lo más que ha jugado desde que volvió. Déjame ponerlo aquí un momento. Bueno, el juego anterior jugó 20, pero o sea, hasta no ahora, ¿verdad? Lleva 3 juegos en 19 minutos. Vamos a ver si le logran dar más tiempo a John Collins, ¿verdad? A Zach Collins. Ya lo, yo estoy hoy. Es que me acosté tarde viendo esos juegos, la verdad, y me levanté a las 5 de la mañana para hacer esto, men. Pero todo sea para que seamos campeones del fantasy, es la verdad. Washington y Golden State, ¿verdad? Ayer volvió Draymond Green. Washington no tenía mucho que buscar, pero Kentavious Caldwell-Pope 19 puntos. Kyle Kuzma 11, Kristaps Porzingis 25.8 rebotes, 4 asistencias, 10 de 10 del tiro libre, 7 de 13 de campo. Denny Avdija del banco 13.2 rebotes, 4 asistencias, y Schmidt 11.7 asistencias, Rui Hachimura 12.3 rebotes, 1 asistencia. Raúl Neto no ayudó mucho, Corey Kispert no ayudó mucho. Entonces la gente del banco contribuyó, ¿verdad? Por lo menos Avdija y Schmidt y Rui Hachimura. Otra de estas alineaciones que está un flux cabrón, ¿verdad? Conjunto con la de Portland y Oklahoma. Son buenos streamers. Yo cogí a Avdija durante un tiempo y estuvo haciendo buenos números hasta que volvió por Porzingis. Ayer tuvo buenos números, pero lo que dije. Son streamers. La gente en Washington, Oklahoma, Portland, son streamers, mi gente. No se vuelvan locos para tenerlo por el resto de la temporada. Aunque Washington es de los equipos que más juegos tienen al final. Golden State, volvió Draymond Green, ¿verdad? Recuerden, tiene tiempo de. ¿Cómo es? Tiene límite de tiempo. Yo no me arriesgaría a tener a Draymond Green, aunque esos 6.7 rebotes, 6 asistencias son buenos. En verdad, yo quiero ver que juegue más tiempo. Cuando juegue más tiempo, entonces vale la pena tener a Draymond Green. Porque hacer todo esto para tres turnovers también, ¿verdad? Aunque hizo 6 asistencias, son buenas, pero tres turnovers y 6 puntos no es suficiente. Jordan Poole sigue metiendo la bola, 20 puntos, 7 de 13 de campo. Jonathan Kuminga, 12 puntos, 8 rebotes. 3 asistencias, 2 cortes de balón, 2 tapones. Excelente para Kuminga.
Stephen Curry, el nene, volvió Draymond Green y ya. O sea, se convirtió en eficiente, cabrón. La verdad es que la falta que hacen ciertos jugadores en la cancha. 47 puntos, 6 asistencias, 6 rebotes, 16 de 25 de campo, 7 de 14 del triple, 8 de 8 del tiro libre para Stephen Curry. Klay Thompson también tuvo un buen juego, llegó a los 20 puntos, ineficiente, pero llegó a los 20 puntos, 4 rebotes con 4 triples. Yo investigo la competencia de aquí en adelante. Quiero ver a los Spurs y a los, que diga, a los Suns y a los Warriors, meterle caña. Vamos para el dolor de la noche. Chicago sigue perdiendo. Si no me equivoco, perdieron 5 corridos, ganaron uno y ya llevan 2 perdiendo. No sé qué decir. Les hace falta gente. Esos cuerpos tienen que estar bien explotados, excepto Caruso, ¿verdad? Zach LaVine jugó. Qué bueno que hizo lo propio, ¿verdad? Pero 8 de 18, la rodilla le está molestando. Nikola Vucevic, doble doble de 23 puntos, 10 rebotes, pero no ayudó a más nada. Qué bueno que no hizo turnover. No sé qué decir de esto. Kobe White, 13 puntos, más nada, 3 asistencias, 3 triples. Si necesitas los puntos, lo puedes mantener, pero necesito un poquito más de las otras cosas para poder asegurar su spot en un roster, la verdad. En una liga de 14 equipos lo puedes tener, ya en una liga de 12 equipos no es necesario tener mucho menos en una de 10, ¿verdad? Sí, Caruso y un tapón, ¿verdad? Lo bueno de eso son los números defensivos, solamente un tapón, así que por ahora lo pueden dejar en el banco. Dante DiVincenzo, por parte de Sacramento, ayer empezó y terminó con 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 triples. De Aaron Fox, 34.6 rebotes, 6 asistencias. 13 de 25 de campo, 3 triples, 5 de 6 del tiro libre. Domantas Sabonis volvió ayer, 22.7 rebotes, 4 asistencias, 10 de 10 del tiro libre. Y Davion Mitchell del banco, 16 puntos. Y Chimesi Metu, 10 puntos, 3 steals. Yo recomendé que cogieran a DiVincenzo y como pueden ver, pues subió a la alineación inicial en sustitución de Justin Holiday y tienen los números. Me hubiese gustado que hubiese hecho más steals, ¿verdad? Porque es lo que le ha estado el balón desde que lo que le ha estado dando el balón desde que llegó a Sacramento. Pero tiró bien, contribuyó a las otras estadísticas, 15 puntos, mano, está bello, la verdad. Y yo creo que debería estar empezando, como he dicho, no hay razón de que Justin Holiday y Trey Lyles estén en la alineación inicial en Sacramento. No hay razón para eso. Pero, Alvin Gentry, en verdad, es el que sabe de básquet, no yo. Esa es la verdad. En el próximo juego, 40 minutos, diablo. En el próximo juego, Milwaukee le ganó a Utah, ¿verdad? Chris Middleton, como siempre, Giannis abusando de la competencia. Lo interesante aquí es que volvió Brook López. Brook López ayer fue el jugador más añadido en el fantasy y no entiendo por qué. Un tipo que solamente ha jugado un juego en la temporada, ¿por qué lo vas a coger? El tipo todavía tiene que entrar en forma, tiene que caer en ritmo de juego. ¿Por qué coge a Brook López en una semana de 3 días, que ahora va a tener que compartir posición con Ibaka y con Porti? Gente, piensa en sus movimientos, no se emocionen por los nombres. Brook López no lo tienen que coger. ¿Oíste, Mr. Papas Pequeña? No tienen que coger a Brook López. Tú sabes. Eh,
la situación va a estar ahí, esa es la guerra. Ayer Bobby Portis, ¿verdad? Un silencio sepulcral, 7.6 rebotes, un solo tapón. Yo no veo que esto vuelva a pasar, ¿verdad? Él va a seguir poniendo los números, porque Brook López, como dije, él tiene todavía que caer en tiempo. Así que jugó solamente 15 minutos. Así que no se desesperen con Bobby Portis y no se vuelvan locos cogiendo a Brook López en una semana de 3 juegos. ¿Sabes? Ay, señor, la gente, por eso es que estamos aquí, para que no cometa esos errores. No coja a Brook López, panal. Escúchame. Por parte de Utah, Jordan Clarkson, después de tener un juegazo brutal, mira lo que hizo, 8 puntos, y este es el Jordan Clarkson de verdad, 3 de 14 de campo, tú sabes. Mike Conley volvió a la acción, 29.7 asistencia, súper eficiente, 10 de 13 de campo. Y esos 3 tiros que falló fueron todos de 3, 6 de 9 de 3. Y 3 de 4 del tiro libre. Donovan Mitchell tiró 32 veces y solamente metió la bola a 10. Por eso es que Utah va a perder en los playoffs. Me encantaría que Utah llegara a las finales y pudieran hacer algo. Pero por esta razón es que Utah va a perder, no va a hacer nada en los playoffs. Tú no puedes seguir dependiendo de Donovan Mitchell. Estuviste un tiempo sin él y no hiciste nada para que el equipo no puede depender de Donovan Mitchell. Todo el mundo en la NBA sabe que tres quarters hacen lo que quieran, todo funciona bien. El cuarto quarter, Donovan Mitchell viene a hot the ball y a tirarlas todas. 17 triples tiró, gente. Perdón, Mitchell. No se puede, o sea, no van a ganar juegos así. Rudy Gobert, 18 puntos, 14 rebotes, un corte de balón. Y Royce O'Neal, una línea, ¿verdad? De las de él, 12 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 cortes de balón, ineficiente de tiro, pero tienen un poquito ahí del all-around game, ¿verdad? Discúlpenme. Después del rant. De ese de esto de energía, ¿verdad? De Donovan Mitchell viene el. Bueno, es que me da pena con Utah, porque es que todo el mundo sabe que van a ganar 50 juegos durante el season. Tú sabes. Que van a ser un buen equipo. ¿Cuánto han ganado esta temporada ya? Utah, 42. 8 juegos para llegar a los 50 juegos ganados. Tú sabes. Y lo hacen consistentemente, pero mano. No pueden seguir teniendo el mismo estilo de juego, porque ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Ay, Dios. Tengo que terminar el juego con los fucking. Tengo que terminar de esto con los fucking Lakers. Me encojono. Scottie Barnes está haciendo el push a última hora para el rookie del año. Lleva 5 juegos bien buenos. 21.9 rebotes, 5 asistencias. Pascal Siakam anoche también se botó. 27 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, un corte de balón, un tapón. 7 de 10 del tiro libre. Preciu Achiuwa con un doble doble. 10 puntos, 11 rebotes. Gente, no te vuelvas loco. En una liga de 14, métele caña. En una liga de 12, no tienes que coger la Preciu Achiuwa. Volvió Fred VanVleet ayer, súper ineficiente, pero 7 rebotes, 7 asistencias. Y Gary Trent Jr., 28.5 rebotes, 3 triples, 11 de 13 del tiro libre para Gary Trent Jr. El banco, Chris Boucher, 13.8 rebotes en 20 minutos. Fred VanVleet caerá en tiempo, no se asusten con eso, ¿verdad? Como dije, Precu Achiuwa empezó ayer el juego. Esto es una cuestión de matchups. Él no va a estar empezando los juegos, ¿verdad? Jugó muy bien, ¿verdad? No, no es que de esto, pero en una liga de 14 equipos, está bien que tengas a Chuba. En una liga de 12, estás bien apretado si en una liga de 12 tenías a Prechu Achiuwa. Y sí, Gary Trent sigue tirando la bola brutal desde que llegó a Toronto. Y Scottie Barnes, como dije, está allí en la de esto haciendo el push para el rookie del año. Los Lakers, LeBron. Empezando de centro otra vez, buenos números, 30 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Esos turnovers están pésimos, ¿verdad? Pero 2 tapones, 11 de 19 de campo y 4 triples. Son buenos.
Russell Westbrook, ineficiente de campo, cuatro turnovers, pero, perdón, un turnover que es buenísimo, pero cuatro asistencias, ocho rebotes, un steal, fue un juego bastante bueno en general para Westbrook, a pesar de tirar 4 de 10 de campo. Carmelo Anthony del banco, 14 puntos, 3 rebotes, y entonces yo recomendé a Austin Reaves, ¿verdad? Si no me equivoco, recomendé de hecho tincar a Austin Reaves esta semana para que lo cogieran, y viene Talen Horton-Tucker anoche y mete 20 puntos, 8 de 13 de campo, 5 rebotes, 5 asistencias. Pueden darle el try, pero pues, son los Lakers. Sí. Vamos a la acción de hoy, mi gente. Hoy hay varios jueguitos, cuatro. Recuerden que el miércoles hay 12. Pero déjame darle aquí compartir, estaba ahí. ¿Verdad? No hay un jueguito así que tú digas, wow, pero sí voy a ver a Yamorán. Ah, bueno, Yamorán, recuerden, Yamorán está doubtful para hoy. Importante, recuerden, Yamorán está doubtful para hoy. Así que pendiente a eso, por si tienen que poner a de Anthony Melton o a Tyus Jones. Yo recomiendo a Tyus Jones, pero whatever. Sí, son los cuatro juegos que hay esta noche. Espero que disfruten. Gracias por acompañarme durante estos 50 minutos. Estas últimas 2, 3 semanas me imagino que serán así, ¿verdad? Porque quiero darles toda la información necesaria, ¿verdad? Para que puedan lograr ese ansioso campeonato, ¿verdad? Este 2022. Así que gracias a todos los que me acompañaron, gracias a todos los que están viendo esto, gracias a todos los que comparten esto. Y mi gente, se les quiere. Buen día.